parten hacia el exilio. Huyen de la represión que Fernando VII ha desatado tras recuperar todos los poderes del Estado, que 3 años atrás le habían sido arrebatados por la Revolución Liberal. Esta vez los exiliados se dirigen a 2 países, Francia e Inglaterra. Los que van a Francia optan por ciudades cercanas a España como Toulouse o Burdeos. Desde allí esperarán la ocasión para volver a su país. ¡Que vivan los liberales! ¡Que viva! ¡Que muera Fernando VII! ¡Que vivan los liberales! ¡Que goya Moratín y Salcedo! ¡Se nos queden en Burdeos! ¡Se nos queden en Burdeos! A partir del 1 de octubre de 1823, Fernando VII continúa con su reinado, ahora como rey absoluto, con todos los poderes del Estado en sus manos. Aunque esta vez, para no repetir el fracaso vivido tras la pasada experiencia absolutista, el rey decide introducir medidas reformistas. La más importante, y que perdura todavía hoy, es el establecimiento del Consejo de Ministros. El Consejo, formado por 6 ministerios, nace como un mero órgano de consulta del rey. Los ministros son los ejecutores de la política del gobierno, previa autorización del monarca. Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, sobresale de entre todos los de su época por el acierto de su política reformista. A lo largo de los 9 años que permanece al frente de ese ministerio, todo un récord para el siglo XIX, adopta importantes medidas liberalizadoras que logran reanimar la maltrecha economía nacional. La creación de la bolsa o la aprobación del Código de Comercio, por ejemplo. Además, establece por primera vez en la historia de España la fijación de un presupuesto anual, una medida con la que intenta acabar con el eterno problema de la deuda. La política reformista del gobierno provoca verdadera alarma entre los absolutistas más reaccionarios, también llamados realistas exaltados, que durante el gobierno de los liberales habían apoyado al rey. ¡Hermanos todos en Cristo, escuchadme! ¡No importa que nuestro padre haya sido agraviado! ¡La culpa es de los liberales! Los realistas exaltados se convierten a partir de entonces en la oposición más fuerte al gobierno de Fernando VII. En 1826, la rebelión de los realistas se hace fuerte en las zonas rurales. Y es en Cataluña, donde al calor de una revuelta de campesinos adquiere más fuerza. Aquel movimiento de rebeldía es conocido como la Guerra de los Agraviados. Entonces es cuando se oye por primera vez el grito de ¡Viva Carlos V! Rey Don Carlos es el infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, un hombre con fama de piadoso que es elegido por el movimiento ultra como su nuevo rey. El infante Don Carlos es, de hecho, el heredero del trono de su hermano Fernando, quien después de 3 matrimonios aún no tiene descendencia. La prematura muerte de la tercera esposa del rey, María Amalia de Sajonia, en la primavera de 1829, aumenta las posibilidades sucesorias del infante Don Carlos. Para desesperación de los realistas exaltados, 6 meses después de enviudar, Fernando VII, que tiene 45 años, vuelve a contraer matrimonio. Su cuarta esposa es su sobrina, María Cristina de Borbón, de 23 años. La boda tiene lugar en Aranjuez y es celebrada con festejos populares. A los 4 meses de la boda real y antes de anunciar oficialmente el embarazo de la reina, Fernando VII suprime en abril de 1830
la ley sálica, que desde el establecimiento de los Borbones en España impedía reinar a las mujeres. De esta forma, el monarca se asegura de que su próximo descendiente pueda reinar aunque sea mujer. Eso significa que su hermano Don Carlos queda excluido de la sucesión. Y así es en efecto. En el mes de octubre de 1830 nace una niña, la infanta Isabel. Ella es la heredera. Animados por la instauración de una monarquía liberal en Francia, los liberales radicales españoles, que tienen en el exilio a sus líderes más destacados, continúan conspirando en España amparados en sociedades secretas. En las circunstancias en las que nos encontramos, solo la ruptura puede hoy salvar la nación. Y hay que darse prisa. Abrir las universidades, dar libertad a las publicaciones, ponerse a nivel de Europa. ¿Hasta cuándo vamos, señores los liberales, a aguantar este mal gobierno despótico y represivo? Todos los intentos que hacen los liberales radicales, tanto desde Francia como desde Gibraltar, por derribar por la fuerza el régimen absolutista, fracasan. Como consecuencia, muchos de ellos son detenidos y ejecutados. Eso no estaba en mi casa. De todos los ajusticiamientos, el que más conmueve a la sociedad es el de la joven granadina Mariana Pineda, ejecutada a garrote vil por haber participado en una conspiración liberal para la cual había bordado una bandera. En diciembre de 1831, el general Torrijos y los 50 hombres que le siguieron en un pronunciamiento fracasado son fusilados. ¡Fuego! Les pido un minuto de silencio en honor de los compañeros fusilados. El intento frustrado encabezado por el general Torrijos será el último que hagan los liberales por derribar a Fernando VII. A partir de entonces, intentarán buscar el pacto con la corona para lograr acceder al poder. En el verano de 1832, estando en el Palacio de la Granja, Fernando VII cae gravemente enfermo. La enfermedad del rey es aprovechada por uno de sus ministros, Diego Calomarde, para que éste firme un documento por el que se restablece la ley sálica. Pero esa intriga palaciega, cuyo único objetivo es conseguir el acceso al trono del infante Don Carlos, fracasa en cuanto Fernando VII se restablece. En vista de lo sucedido, el rey decide deshacerse de sus ministros más integristas y recurre a liberales moderados en una operación destinada a obtener su apoyo para asegurarse de que su hija Isabel le suceda en el trono. El nuevo gobierno, más reformista que el anterior, decreta una amplia amnistía para los liberales en el exilio y toma medidas contundentes contra los realistas. El infante Don Carlos, el pretendiente, es expulsado de España. Además, y para asegurarse la sucesión de su hija, la infanta Isabel, que aún no ha cumplido los 3 años, el rey se las arregla para que jure como princesa de Asturias. El 29 de septiembre de 1833, con la llegada del otoño, muere en el Palacio de la Granja Fernando VII. El que fue último monarca absolutista de España había iniciado su reinado en 1808 en vísperas de una guerra y lo termina dejando a la nación en puertas de otro enfrentamiento, pero esta vez entre españoles. Mientras su cuerpo es enterrado en el Escorial,
Su hermano Don Carlos, que no reconoce a su sobrina Isabel como nueva reina, se autoproclama rey y se subleva. Sus partidarios, llamados los carlistas, se levantan con él. Comienza así la primera guerra carlista que desgarrará al país durante los siguientes 7 años. María Cristina, viuda del rey Fernando VII, pasa a ser reina regente hasta que su hija Isabel, que en ese momento tiene 3 años, llegue a la mayoría de edad. La reina gobernadora, que hereda de su marido todos los poderes del Estado, necesita salvar el trono de su hija y hacer frente a los carlistas sublevados. Para lograr ambas cosas, busca el apoyo de los liberales. Para formar el gobierno recurre a los viejos liberales que en su día participaron en las Cortes de Cádiz y que ahora son moderados. Los liberales, por su parte, colaboran con la reina, con la esperanza de poder poner en marcha su propia revolución. Es decir, convertir la monarquía absoluta en monarquía constitucional y reformar a fondo la estructura económica de España para que el país pueda equipararse al resto de las naciones europeas. Ale ginek egingo ditugu. Horrek. Jose! Hori eta jantzi eskapulario hau, etzazu behin ere kendu. Baletatik libratuko zaituta. Con el pretexto del pleito sucesorio, se enfrentan en el campo de batalla dos visiones de España. Dos formas de entender el Estado, el gobierno y la sociedad. En un bando, pugna por imponerse la idea de la monarquía tradicional, representada por el infante Don Carlos, respaldado por la intransigencia religiosa del clero rural y de los campesinos de Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra y las provincias vascongadas. ¡A la batalla, a la lucha! Hay hierro más que abundante aún en nuestras montañas y madera más que suficiente en nuestros bosques para armar vuestros brazos. Y así anonadar al enemigo que levanta la destructora tea del incendio sobre el hogar en el que visteis morir a vuestros padres. ¡Fusiles en ristre! ¡Vamos! ¡Vamos! En el otro bando se alza la idea de la España liberal, heredera de la Ilustración y las Cortes de Cádiz, que cuenta con el aparato del Estado, con el apoyo del ejército regular, con el entusiasmo de la burguesía y con el favor de la nobleza. ¡A por esos bastardos! ¡Vamos! El escritor y político Francisco Martínez de la Rosa, que había participado activamente en la elaboración de la Constitución de 1812 en Cádiz, defendiendo posiciones radicales y que ahora es un liberal moderado, es el elegido por la reina regente para pilotar la transición desde el absolutismo al liberalismo. Lo primero que hace Martínez de la Rosa es elaborar el llamado Estatuto Real de 1834, por el que se convocan unas nuevas Cortes. En realidad, se trata de un sucedáneo de Constitución, destinado a conseguir que la corona comparta una mínima parte de su poder con los representantes de la nación. Las nuevas Cortes quedan formadas por dos cámaras, la Cámara de Procuradores y el Estamento de Próceres, origen del Senado actual, que lo preside el ya anciano general Castaños, héroe de la guerra contra los franceses. El Estatuto Real, que no es bien acogido por los liberales radicales que quieren una auténtica constitución, durará poco. No es el caso de otra de las medidas tomadas por los liberales moderados. El ministro de Fomento, Javier de Burgos, inicia por entonces el proceso por el que se centraliza y se moderniza la administración del Estado. Para ello, establece la división del país en 49 provincias, que con muy pocas variaciones es la misma que tenemos hoy. Sean todos bienvenidos a Alegría, la antigua aldea de Dulanche.
nazi a la que me honro en representar como alcalde. Antes de nada, quiero pedirles, queridos forasteros, que se hagan a la idea que estamos en el año de 1834. El país está en guerra civil. Resulta que los partidarios de don Carlos, los carlistas, no quieren que una mujer, la niña Isabel, alcance el trono de España. Y en alegría, como en todas partes, se discute acaloradamente de política, aunque la sangre aún no llega al río. ¡Altar y trono! ¡Fraternidad! ¡En Dios nuestro Señor! ¡Libertad! ¡Barbarie! ¡El liberalismo, la barbarie! ¡Igualdad! ¡Basta, basta! Hasta ahí podíamos llegar. ¡Igualdad! ¡Qué aberración! La insurrección carlista se ve desde el primer momento favorecida por la falta de decisión de los partidarios de la regente María Cristina, llamados los cristinos, mucho más atentos a las reformas políticas que a acabar con el alzamiento ultraconservador. Los primeros choques de la guerra se saldan a favor de los carlistas, sobre todo los dirigidos por el general Tomás de Zumalacárregui, un excelente estratega que sabe sacar partido a la falta de respuesta de los liberales. Zumalacárregui organiza un ejército de 25.000 hombres, con los que acaba haciéndose fuerte en las zonas rurales del País Vasco y Navarra. ¡Señor, salva al rey! ¡Señor, salva a don Tomás! ¡Señor, salva a tu pueblo y bendícenos! Don Tomás Zumalacárregui, que el Dios de los ejércitos sea tu protector. En vista de que la guerra empieza marchando bien para los carlistas, el infante don Carlos decide tomar Bilbao en contra de la opinión del general en jefe de sus tropas, Zumalacárregui, más partidario de lanzarse sobre Vitoria para luego poder dirigirse hacia Madrid. El asedio a la capital vizcaína comienza en el verano de 1835. Con el sitio de Bilbao se pone de manifiesto el resentimiento de las gentes del campo hacia las de la ciudad. Las tropas carlistas, en su mayoría formadas por campesinos, ven a las ciudades como el refugio del liberalismo responsable de todos los problemas que padece el mundo rural. El alzamiento carlista se afianza, además de en el País Vasco y Navarra, en otras zonas de España: Aragón, Cataluña, Castilla, Galicia o Extremadura. En la zona de Levante, en el Maestrazgo, surge otro caudillo carlista, Ramón Cabrera, que además de asegurar la zona para los carlistas, se hace tristemente famoso por el grado de violencia que desata después de que su madre sea fusilada por el ejército liberal. El mundo va a temblar. La sangre correrá hasta pasar por encima de esos montes. Todo un lago de sangre. Y yo ahogado en ese lago. Escriba. Orden general. Formará toda la división en el acto. Se distribuirán compañías por todos los pueblos de las inmediaciones. Se pasará de huello a todas las familias de los cristinos hasta la cuarta generación. 40 días de degüello. Pena de muerte al que no cumpla esta orden. El asedio de Bilbao, defendida con uñas y dientes por las milicias locales, se cobra inesperadamente la vida del general en jefe de las tropas carlistas. Zumalacárregui muere a causa de las heridas recibidas en una pierna mientras observa el combate. Los carlistas levantan entonces el asedio. Al año siguiente lo intentan de nuevo. Esta vez son las tropas liberales, al mando del general Espartero, quienes después de ganar la batalla del puente de Luchana, liberan la ciudad. Os digo que esos malos, falsos liberales no son ni serán nunca de los nuestros. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa
pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. Mendizábal decide como primera medida disolver las órdenes religiosas y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras, bienes nacionales. Unos 25.000 religiosos se ven obligados a abandonar los cerca de 2.000 conventos que hay en ese momento repartidos por todo el país. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios también hay miembros de la aristocracia. La nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales, apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios. La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Y no solo porque pierde gran parte de sus bienes y pasa a depender económicamente del Estado, sino porque sufre las consecuencias del anticlericalismo incrustado en la sociedad liberal, que ya se había hecho patente en Madrid dos años antes, en 1834, cuando durante unos disturbios se produjo una matanza de frailes acusados de envenenar las aguas y provocar una epidemia de cólera. Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan. El último de los perjudicados por la desamortización de Mendizábal es el valioso patrimonio artístico que albergan los monasterios y que es pasto del saqueo y el abandono. Después de fracasar en los dos asedios de Bilbao, los carlistas cambian de táctica. Ponen en marcha varias expediciones militares que penetran en territorio enemigo para alentar el alzamiento de los partidarios de Don Carlos. La más famosa de esas expediciones es la encabezada por el general Miguel Gómez, quien al frente de 3.000 hombres recorre en 6 meses toda España, desde Vizcaya hasta Cádiz. La expedición se salda sin éxito, pero el hecho de que se haya podido realizar evidencia el escaso control que el ejército liberal ejerce sobre el territorio nacional. La humillación que supone la expedición carlista por todo el territorio y la lentitud de las reformas políticas emprendidas por el gobierno de liberales moderados que se habían estado turnando en el poder con los liberales progresistas deciden a estos últimos a intentar recuperar las riendas del gobierno. Para ello, alientan un pronunciamiento militar. El golpe se produce en el verano de 1836 en el Palacio de la Granja, cuando un grupo de sargentos obliga a la reina regente a restablecer la Constitución de 1812, la Pepa. ¡Soldados! ¡Viva la Constitución! ¡Hijos, hermanos españoles! ¡Viva la Pepa! ¡Viva! Una vez en el gobierno, los liberales progresistas convocan cortes constituyentes que aprueban una nueva Constitución, la de 1837. Más moderada que la de Cádiz y muy parecida a las de nuestro entorno europeo,
Esta constitución, hecha a la medida de los liberales radicales, establece la soberanía nacional, la separación de poderes y la aconfesionalidad del Estado, y reconoce los derechos individuales. Sin embargo, y con el fin de dar más estabilidad al nuevo régimen y poder continuar con las reformas económicas, el nuevo texto fortalece el papel de la corona y le da más protagonismo en el proceso político. Los carlistas continúan con sus expediciones. El propio infante Don Carlos encabeza la llamada Expedición Real, que en el otoño de 1837 llega hasta las puertas de Madrid después de haber marchado sobre Aragón, Cataluña y Valencia. Se proponen tomar la capital de España. La amenaza carlista es en esta ocasión lo bastante seria como para poner realmente en peligro la supervivencia del Estado liberal. Para evitar la desmoralización popular y dar confianza a los madrileños, María Cristina, la reina regente, se pasea en su carroza por la ciudad y visita a las tropas que la defienden. Al final, el pretendiente, Don Carlos, no se atreve a forzar la entrada en Madrid y ordena la retirada hacia el norte. Pero esta decisión suya provoca una gran crisis interna en el carlismo, que se divide entre los partidarios de buscar una salida pactada con el ejército liberal y quienes defienden que hay que seguir con la guerra. 2 años más tarde, en 1839, acaba imponiéndose la facción encabezada por el general Maroto, jefe supremo del ejército carlista, quien manda fusilar a los generales que no están de acuerdo con el fin de la contienda. La primera guerra carlista acaba en el norte con el llamado Abrazo de Vergara entre los dos jefes militares enfrentados, Maroto por los carlistas y Espartero por los isabelinos. El general liberal se compromete a pedir al gobierno el mantenimiento de los fueros en las provincias vascongadas y en Navarra. Por su parte, el general carlista reconoce a Isabel II como reina, a cambio de que a él y a sus hombres les conserven sus empleos, grados y condecoraciones en el Ejército Nacional, al que quedan incorporados. Esta es nuestra bandera. A pesar de la paz alcanzada en Vergara, el general carlista Cabrera continúa la guerra en el Maestrazgo durante un año más, hasta que, acosado por el Ejército Liberal, huye hacia el exilio. La guerra carlista termina, pero después de 7 años de guerra civil, el país ha quedado exhausto. Miles de españoles han muerto en los campos de batalla o en la retaguardia, víctimas del odio y de la venganza. Con el asentamiento de la política liberal en España, en la sociedad urbana se va imponiendo un estilo de vida nuevo que los exiliados que han vuelto de Francia introducen en el país. Es el movimiento romántico. El romanticismo es pasión, imaginación, sentimientos desbordados. Es una forma de sentir y de ver la realidad que oscila entre el entusiasmo y el pesimismo. Simboliza la modernidad y está íntimamente asociado a la idea de libertad. Con la libertad de expresión recogida por la nueva constitución liberal, comienza el despertar de la prensa. Los periódicos que nacen en esta época, más de 100, lo hacen con vocación política. Sus páginas están al servicio de uno de los dos partidos, de los liberales moderados o de los progresistas. De entre todos los diarios sobresale por su calidad El Español. Fundado por el editor Andrés Borrego, el periódico moderado se convierte en la primera gran empresa periodística de España, donde colaboran los intelectuales del momento. Con sus proclamas, editoriales y polémicas,
La prensa anima el debate político en las tertulias de los cafés y en la vida del Parlamento, ya de por sí bastante exaltada. En política, el romántico está tan seguro de sus convicciones que no suele aceptar el triunfo del adversario y cree firmemente que la revolución es el mejor camino para imponer los cambios. La aversión entre los partidos se intensifica de tal modo que a veces las discusiones políticas acaban dirimiéndose en un duelo. El joven escritor Mariano José de Larra es por entonces el articulista más leído. Sus artículos, extraordinariamente modernos y cargados de ironía y pesimismo, dibujan un retrato fiel de su época. Hay en el lenguaje vulgar frases que nacen un día y se derraman por toda la nación. Por ejemplo, esa que dice, en este país, cualquier acontecimiento desagradable que no sucede, creemos explicarlo con esa frasecilla. Solo así se puede comprender el carácter de este mi petulante sobrino, que no lee sino en los ojos de sus amigas y que no conoce, en fin, más hombres que sus amigos, cortados todos por su mismo patrón. ¿Y tú? ¿Lees el periódico? En este país no se pueden leer periódicos. Si fuera la Gaceta de Londres... Ya. ¿Y tú sabes inglés? Pues no. ¿Y francés? Tampoco. Ya. Pues viaja un poco, al menos. En este país no se puede viajar. ¡Qué posadas! ¡Qué caminos! ¡Qué país este! Larra, hijo de un médico afrancesado que tuvo que exiliarse, se había formado en Francia y conocía muy bien Europa. Por eso desea para España el mismo desarrollo material y político que Europa está haciendo realidad. Viajando por España se cree uno a cada momento la paloma de Noé, que sale a ver si está habitable el país. El carruaje viaja solo en la inmensa extensión del más desnudo horizonte. Ni pueblos, ni casas. ¿Dónde está España? ¿De qué manera hemos llegado a esto? Urge que España se incorpore al movimiento general. ¿Lo haremos? Lo que no se hace deprisa en este siglo, no se hace luego de ninguna manera. Los que sí están encantados con la España que visitan son los viajeros románticos franceses e ingleses. Ellos son los primeros turistas que recorren nuestro país en busca de emociones diferentes que después acaban plasmando en obras como esta ópera, Carmen de Bizet, que contribuirá, como pocas, a crear el tópico de la España de pandereta, poblada de toreros, gitanos y bandoleros. En 1837, poco antes de cumplir 28 años, Larra, dentro del más puro estilo romántico, se pega un tiro a causa de un desengaño amoroso. Tiene el honor de ser el primer suicida que es enterrado dentro de un cementerio. Es el gobierno liberal el que presiona a la iglesia para que Larra sea enterrado en suelo sagrado. Eso sienta un precedente que sin duda tienen en cuenta los casi 6.000 españoles que en esta época eligen el suicidio como forma de abandonar este mundo. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. Espartero, Narváez y O'Donnell, aclamados como héroes por el pueblo, premiados con condecoraciones y títulos nobiliarios, son llamados por los partidos para que ocupen sus presidencias respectivas. A sus órdenes. Sí, señor. Mire quién viene. Tanto los progresistas como los moderados buscan en los espadones militares la fuerza que les permita derribar a su adversario sin tener que acudir a las urnas. Y es que las elecciones son casi siempre ganadas por el mismo partido que las convoca. En ellas solo tiene derecho a participar los ciudadanos que pagan una determinada cantidad de impuestos al Estado. No más de 100.000 españoles en el mejor de los casos, según el nivel en el que se sitúe el listón.
los progresistas bajan el listón para ampliar la base electoral y los moderados lo suben para disminuirla. El bando tiene que estar. Que no está. Que sí, que tiene que estar. Que no está, hombre, que no está. Con el final de la guerra contra los carlistas, en 1840 se recrudece la batalla política entre los progresistas y los moderados, que en ese momento están en el gobierno. ¡Silencio! Estos pretenden sacar adelante una ley de ayuntamientos por la que los alcaldes dejan de ser elegidos por los vecinos y pasan a ser nombrados por el gobierno. La medida perjudica a los progresistas, que son quienes tienen más alcaldías. A pesar de la fuerte oposición que desata la ley, la reina regente María Cristina, que siempre ha estado más cerca del liberalismo moderado, la sanciona con su firma. El general Espartero, en nombre de los progresistas, encabeza un pronunciamiento en contra de la regente. El ejército guarda silencio, es decir, no respalda a la reina. María Cristina comprueba hasta qué punto se ha quedado sin apoyos y decide renunciar a la regencia y optar por el exilio. Su hija, la reina Isabel, que en ese momento tiene solo 10 años, se queda en España esperando la mayoría de edad para reinar. Espartero es proclamado nuevo regente. Se inicia con él el régimen de los espadones. Baldomero Espartero, llamado el general del pueblo y líder del Partido Progresista, es uno de los personajes más populares de la España del siglo XIX. Hijo de un modesto constructor de carros de la Mancha, es nombrado conde de Luchana y duque de la Victoria. Aclamado como héroe de la guerra civil, llega a ser conocido como el pacificador de España. Pero sus dotes políticas no están a la altura de las militares. Gobierna de manera autoritaria, rodeado de una camarilla y manteniendo al margen de las decisiones políticas a gran parte de los notables de su partido. Reprime con dureza los levantamientos que pretenden derribarle del gobierno. Bombardea varios barrios de Barcelona para sofocar un motín y manda fusilar, entre otros, al militar liberal Diego de León, después de que este fracasara en su intento de golpe para reponer como regente a María Cristina. Su mandato desata tal grado de oposición que consigue unir a todos los liberales, progresistas y moderados para acabar con los excesos de su poder personal. En julio de 1843, al grito de libertad o muerte, se produce un pronunciamiento contra Espartero que es apoyado por moderados y progresistas. Rápidamente se extiende por todo el país y acaba triunfando en Torrejón de Ardoz. Allí, el general Espartero, que se ha quedado sin apoyos, se reúne con el nuevo hombre fuerte de la política española, el general moderado Narváez, para pactar su salida hacia el exilio. Derribado Espartero y ante la falta de regente, las Cortes declaran mayor de edad a Isabel II, que acaba de cumplir 13 años, y la proclaman reina. Muy pocas semanas antes, asiste a uno de sus primeros actos oficiales. Estas dos paletas tienen un alto valor simbólico. Esta sirvió a la reina Isabel II para poner el día 10 de octubre de 1843 la primera piedra de este palacio, del Palacio del Congreso de los Diputados. Y esta otra es la que utilizó el rey don Juan Carlos para colocar la primera piedra de las obras de ampliación del palacio. Siendo regente del reino el general Espartero, el gobierno encargó un concurso público para la construcción, decía textualmente la ley promulgada al efecto, de un edificio digno de la representación nacional, si bien sencillo y de severo carácter. Ganó el concurso el arquitecto don Narciso Pascual Colomer, cuyo presupuesto ascendía a casi 15 millones de reales. El 10 de octubre de 1843, la reina Isabel, que aquel mismo día cumplía 13 años de edad, ponía la primera piedra del edificio
cuya construcción había de durar 7 años. Con el régimen liberal consolidado, la burguesía se convierte en la nueva aristocracia de la sociedad. Por lo que se refiere a la nobleza, aunque ha perdido parte de su poder, ha salido muy bien parada de la revolución liberal. Ha conservado intactas sus propiedades rurales y en muchos casos las han incrementado. Los nobles únicamente han perdido sus viejos derechos medievales. Además, su prestigio social no solo se mantiene, sino que resulta altamente apreciado por la nueva burguesía. En el campo, junto a la nobleza, surge un nuevo grupo de terratenientes que han comprado sus tierras en las subastas de la desamortización. Conforman una potente burguesía agraria. En las grandes ciudades y a la cabeza de la reconstrucción económica que está llevando a cabo el régimen liberal, se sitúa la burguesía de los negocios, formada por financieros, industriales y por contratistas del Estado. Las simpatías políticas de todos estos sectores sociales están depositadas en los liberales moderados. El capitán general Ramón María Narváez asume la presidencia del gobierno en 1844 y permanece 10 años en el cargo. Conocido como el espadón de Loja por su lugar de nacimiento, Narváez se convierte en el hombre fuerte del Estado y del Partido Moderado. Sus objetivos son fortalecer la corona, centralizar la administración y establecer un orden público más eficaz. Órdenes, mi capitán, formada la fuerza. Una de las primeras medidas que toma el gobierno moderado de Narváez es la creación de la Guardia Civil, un nuevo cuerpo armado encargado de salvaguardar el orden público y la propiedad privada. La Guardia Civil sustituye a la Milicia Nacional, montada por los progresistas a base de voluntarios que dependían de los ayuntamientos. ¡Atención! ¡Media vuelta! ¡Ey! ¡Presente! ¡Armas! El nuevo cuerpo depende del gobernador civil de cada provincia y su primer inspector general es el duque de Ahumada. La Guardia Civil va a jugar un papel importante en la definitiva pacificación de la España rural, donde desde hace décadas el bandolerismo y el pillaje se han hecho crónicos. ¡Su señoría es un solemne bajadero! Poco después de su llegada al poder, los moderados comienzan a debatir una nueva constitución, también hecha a su medida, que recoja el pensamiento moderado y elimine todo lo que huela a progresista. ¡Abajo el progreso! ¡Viva la constitución! ¡Silencio! ¡Estoy en el uso de la...! Al año siguiente, 1845, se aprueba la nueva Carta Magna. En ella se amplían los poderes del rey y la soberanía nacional pasa a ser compartida entre las Cortes y la Corona. La Constitución moderada suprime la milicia nacional y la autonomía municipal. Eleva el listón económico para la elección de diputados y vuelve a proclamar a la religión católica como propia de la nación española. Los esfuerzos de los liberales moderados por reconciliarse con la Iglesia acaban fructificando en 1851 con la firma de un nuevo concordato con la Santa Sede. En él, Roma se olvida de las propiedades que le fueron arrebatadas a la Iglesia española por la desamortización de Mendizábal, a cambio de que la hacienda del Estado se haga cargo del mantenimiento del culto y del clero y garantice a la Iglesia un trato privilegiado, tanto en el control de la moral pública como en la enseñanza. A su vez, la corona recupera el derecho a intervenir en el nombramiento de obispos. El gobierno moderado de Narváez continúa con su política liberal de hacer nación por distintas vías.
promoviendo leyes iguales para todos los españoles, centralizando la administración y modernizando los impuestos. Para la tarea de adecuar los impuestos a los principios liberales, Narváez nombra ministro de Hacienda a Alejandro Mon, cuya reforma fiscal empieza por dar prioridad a los impuestos directos y acabar con las particularidades regionales. Esta decisión de igualar a todas las tierras de España tiene una excepción: las provincias vascongadas y Navarra, donde el gobierno moderado decide respetar gran parte de los privilegios forales para evitar que la burguesía, partidaria de los fueros, se pasase al carlismo. Escenas como esta, la inauguración del ferrocarril de Gijón a Sama de Langreo, empiezan a repetirse poco a poco en toda España. El primer tren que circula por la península es el que cubre la línea entre Barcelona y Mataró. Es inaugurado en 1848. Aunque el ferrocarril llega con casi 20 años de retraso, su desarrollo va a resultar vital, tanto para la vertebración de las tierras de España, como para que el país logre dar el salto de una economía local muy atrasada a otra de integración nacional más acorde con los tiempos. Desde el gobierno, muy interesado en la implantación del ferrocarril, se aprueban leyes para favorecer su desarrollo. A mediados del siglo XIX, el nivel de analfabetismo en España es muy alto. De los 15 millones de españoles, 12 no saben leer ni escribir. Los gobernantes liberales, que asumen la extensión de la enseñanza como una cuestión de Estado, promueven varias leyes de instrucción pública destinadas a educar a los españoles en los valores ciudadanos. Entre ellas destaca la del ministro Claudio Moyano, que busca escolarizar a toda la población. Esta ley, que declara obligatoria la enseñanza primaria, responsabiliza a los municipios del sostenimiento de las escuelas públicas. Los problemas económicos de muchos ayuntamientos, que apenas tienen para malpagar al maestro, hace que la enseñanza no resulte gratuita en todos los casos. Estaba diciéndoles que esa buena costumbre de pagar los sábados a un mártir de la ciencia, porque eso es lo que yo represento en esta Arcadia salvaje, la observan muy pocos progenitores. Progenitores, señores míos, aunque a ustedes les sorprenda, quiere decir padres, y padres que paguen fielmente todos los sábados. Además de contra la penosa situación de los maestros, la ley de Moyano se estrella contra la escasez de medios de los padres, que en la mayoría de los casos se ven obligados a sacar a sus hijos de las escuelas con 8 o 9 años para ponerles a trabajar y ayudar así a sacar adelante a la familia. En 1850, la reina Isabel II inaugura la que a partir de entonces será la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados. Esta fotografía, tomada a mediados del siglo XIX por el inglés Charles Clifford, muestra cómo quedó finalmente el edificio. Cuando se inauguró, en octubre de 1850, gobernaba el adversario político de Espartero, el general don Ramón María de Narváez, y el Congreso estaba formado por una mayoría tan abrumadora del Partido Moderado que los cronistas le llamaron Congreso de Familia, recibiendo los pocos diputados progresistas que había en la Cámara el mortificante nombre de diputados consentidos. Construido en piedra gris con adornos de piedra blanca, tiene en su fachada un pórtico compuesto de 6 columnas corintias que enmarcan la gran puerta de bronce. El frontispicio triangular ostenta un relieve, obra de Ponzano. Su composición es muy del retórico gusto de mediados del siglo XIX. Representa a España abrazada a la Constitución y rodeada de las alegorías de la fortaleza, la justicia, la abundancia, la paz, el comercio, la agricultura y los ríos y canales de navegación.
El sueño de los liberales de conseguir una nación de ciudadanos libres, iguales ante la ley y soberanos, se hace realidad en este Palacio del Liberalismo, en el Congreso de los Diputados. En la bóveda de su salón de sesiones queda plasmada para el futuro la reina Isabel II sentada en su trono con la Constitución en la mano y rodeada de españoles ilustres. Ninguno de ellos, del Cid a Jovellanos, pasando por Campomanes, se han perdido hasta hoy ni una sola sesión del Congreso.